Disculpame, no tengo un peso. Bueno, está bien, no se preocupe, señorita. Que disfrute la estadía. Gracias. Hola, mi rey. Ya estoy acá. ¿Estás seguro de que no querés que nos quedemos toda la noche juntos? Ya sabes cómo son las reglas. No, está bien, preguntaba nomás. Soñaba con despertarme con vos y pedir el desayuno en la cama. Todo. Pero la princesa puede despertar en el palacio aún sin la presencia de su caballero. Ya ve cómo puedo cumplir todos sus deseos. Te espero en 20 minutos. No tenés que hacerlo si no querés. Quiero. Esto no, bueno, no tiene nada que ver con una posible relación. No hay nada que aclarar. Bueno, para que no se confundan las cosas. Bueno, te entiendo, entiendo. Vamos. Bienvenida, mi princesa. Oh. Vos sabés que esta es la primera vez que yo entro a un lugar así, ¿no? Me encanta que lo estrenes conmigo. Estuve pensando y llegué a la conclusión de que es completamente ridículo ser pobre. De verdad. No quiero. No, renuncio. Acepto, acepto, acepto. Sí, para vos es fácil decirlo. Qué vivo que sos. ¿Por qué? Porque sí, todo debe ser simple para vos y tu mujer. ¿No? Raquel, ¿qué pasa? Yo fui muy sincero con vos. Ya sé. Querida. Ya sé. Querida. Perdón. Perdóname, ¿me perdonas? Que sí, claro, te perdono todo. Te perdono todo. Menos que llegues tarde. Pili. Sí. Estoy haciendo unas compritas. ¿Qué necesitas? Me encanta, me vuelve loca. Me encanta. ¿Y a mí? ¿Qué? Me encantas vos. Oh. Gracias. Más champagne. ¿Más? Más. ¡Nos vamos a emborrachar! ¿Y qué? ¿Qué tiene? La vida está para festejar y disfrutar. Sí, señor, ¿eh? Si las cosas se barajaron desparejas, yo quiero quedar del lado de los que están arriba. Si yo tuviera tu cuerpito... Lo tenés. Tu carita, tu boca... También estaría colgado de los que están más arriba. Seguro. ¿Colgado? Yo no estoy colgada. Yo dije quedar. Estar.
Acá estamos con la tía ultimando detalles de la fiesta. Escúchame, ma, ¿vos vas a invitar a tu profe de pintura? Rocco se llama. A Rocco. Está buenísimo. Para un poco, que no escucho nada. Para el sábado, mamá, ¿para qué va a ser? ¿Pasa algo? Ah, está todo bien. Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Decile que si no quiere, que lo invito yo. Acá dice la tía que si no lo invita a ella. ¿Vos de dónde lo conocés? Fui al estudio. Ay, ya sé quién es, el viejo que es un divino. Sí. Ya sé quién es. Ma, ¿me escuchás? Sí, decile a la tía Estela que se ocupe. Yo después le doy todos los datos. Sí, 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 que me espere. Un besito. ¿Todo bien? Todo mal, pero mejor. ¿Estás segura que quieres continuar con esto? Sí, sí, estoy segura. Reservé una habitación. Tengo el piso, el número de habitación y una mucama que nos ayuda. Pensaste todo. No hay nada que el dinero no pueda comprar. Excepto el amor. El verdadero amor. Está rara. Yo la veo rara a ella, porque yo sé que discuten siempre, que tienen un montón de peleas, tuvieron mil crisis, pero esta vez está distinta a ella. Sí, puede ser. ¿Vos sabés? Para nada. No, sí, vos sabés porque ella te cuenta todo. ¿No sabés si viene la tía Gilda al cumpleaños? Contame. Un hotel de lujo, ya te dije. Bueno, capaz que necesitaba trabajo, fue a buscar trabajo. ¿Vos la viste cómo se fue vestida? Bueno, pero ella es una chica muy bonita, llama mucho la atención. Capaz que necesitaban a alguien con buena presencia para hacer recepción. ¿Qué sabés vos? ¿Sabés qué sé? Que yo me equivoqué. Me equivoqué. Con Raquel me equivoqué. No, ¿en qué te equivocaste? Vos no tenés la culpa de nada, mamá, por favor. Sí, tendría que haberlo obligado a que estudie, a que termine la secundaria, para ser alguien. Pero ella no quiso, mamá. No quiso estudiar. Ella no quiso estudiar. ¿Y yo qué? Preferí que se vaya a trabajar en vez de estudiar. ¿Y qué más podías hacer? Por favor. Sí. No te pongas así. Algo tendría que haber hecho como madre. Algo. Qué bueno que pudimos armar esta fiesta para Marita, ¿no? Pobre Marita. ¿Por qué pobre Marita? No, no sé. No sé por qué. No, ¿cómo no? Uno no dice pobre Marita sin saber por qué lo dice. ¿Por qué decís pobre Marita? Bueno, no sé, se me escapó, qué sé yo. ¿Por qué se te escapó? Porque no se tira así la piedra y después se esconde la mano. ¡Habla! Amor, Pili, no sé. Es que mi hermana es tan buena. ¿Vos pensás que tu mamá es feliz? Sí. Supongo que sí. No, no pienso igual. Creo que a cada uno le toca lo que le toca. ¿Que las cosas no pueden cambiar nunca? Sí, pero... Yo ni loca repito la historia de mi vieja. Muy bien. Muy bien. Pero a ver... ¿Qué? ¿Qué harías, por ejemplo, vos ahora para convencerme? No. No te voy a convencer, te lo voy a demostrar. A ver, ¿cómo sería? Convénceme. Malo. Buena. Sos malo. Vos sos débil. No. ¿Y ahora quién? ¿Qué haces acá? ¿Quién es este tipo? ¿Sabés qué hago yo acá? Baja eso. Baja eso, basura, baja. Basura, aquí la única basura que hay sos vos. Baja esa cámara o te mato. Todo. ¿Qué hago, Marita? Sí, seguí grabando. ¡Saca eso! ¡Basta! Aquí la única que da órdenes soy yo. No es cierto lo que estás diciendo, porque vos los viste anoche. Cenamos todos juntos, estaban bien. O sea, se pelearon, discutieron, pero una pelea más. Nada, ellos se aman, son así. Discuten, pero se aman. ¿Quién sos, hijo de puta? ¿Qué hace este tipo? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Un investigador privado? ¿Qué es? Marita, preferí que te esperen en el pasillo. Sí, anda, por favor, gracias. Marita, por favor. Te pido que seamos razonables. Que hablemos tranquilamente. Son 32 años de casados. 34. Bueno, para el caso es lo mismo. No, no es lo mismo.
Si yo hubiera tomado esta decisión hace 2 años atrás, no estaría pasando por este momento terrible. Estaría viajando por cualquier lugar del mundo, disfrutando de haberme ahorrado este infierno. Marita, nunca fuiste melodramática. Te pido, no lo seas ahora. Sí, sí, no, no lo voy a hacer. Bueno. No. Esta humillación no deteriora mi buena educación. Hablemos como adultos. Bueno. ¿Pero qué hacemos con esa chiquita que está encerrada en el baño? Raquel, salí, por favor. Raquel, salí de ahí o te saco a patadas. Se fue a la mierda el caballero. Mamá sufre mucho, Pilar. Vos no te enterás porque vos te protege, como protege a tu papá, como protege a todos. Tu papá no se portó bien con ella. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Vos tenés idea de lo que es mi papá? Tengo idea de lo que es tu papá. ¿Pero qué te pasa? Mira, más vale que esto sea una cosa pasajera porque yo ni loca me banco que se separe. Esto no es asunto tuyo. No, bueno, que no cuenten conmigo entonces. Bueno, es un asunto de tu mamá. Perdón, ¿vos te estás escuchando? Sí, es un asunto de la pareja. ¿A los 60 años? ¿A vos te parece? ¿Pero te querés calmar? No, no me quiero calmar nada. Por favor, esto no se le hace a un tipo como mi viejo. Ojalá yo encontrara a alguien así. ¿Qué lo parió? Marita, entiendo que te sientas lastimada. Yo también lo estoy. Pero vos sabés cómo son estas cosas. No es la primera vez que nos pasa. ¿Qué nos pasa? Yo te quiero, Marita. Te quiero. Pero esto no tiene nada que ver con vos, no tiene nada que ver con nada. Perdón. Déjame que te pida perdón. Por favor. Por favor, mi amor. Te estoy pidiendo perdón de rodillas. Mírame, por favor. No va a volver a pasar. Que me siento débil. Soy hombre. Marita. Marita, por favor, te pido. No sé lo que... ¡Ay! ¿Qué me pasa? Como una compulsión. Me agarra como una compulsión, ¿entendés? Hagamos una cosa, ¿no? Hagamos una cosa, por favor, te pido. Calmémonos, calmémonos, calmémonos. Hagamos eso que vos decías de la terapia. Eso es bueno. Hagamos la terapia juntos. O el viaje ese que vos querías hacer, lo hacemos juntos y ya está. ¿Eh? ¿Sí? Ahora, con esa... mierda de la filmación, estoy esperando que no... no se te ocurra nada raro, ¿no? No se te va a ocurrir nada raro, no. Decime que no. ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? Hola. No hace falta que contestes nada. Solo quiero decirte que yo voy a estar acá abajo esperándote. Para mí fue suficiente, no quiero comprometerte más. ¿Estás bien? Sí, está todo bien. ¿Quién es el tipo de la cámara? ¿Ese es? No te preocupes, está bien. Si en 15 minutos no bajás, te llamo. Y si no contestás, subo. ¿Quedamos así? Quédate tranquilo. Es una compulsión. Pero no te preocupes, no tiene nada que ver con vos.
No tiene nada que ver con nada. No te creo. Vos no. Vos serías incapaz. ¿Qué sabes? Si no me conoces. ¿Qué pasa, Marita? ¿Te volviste loca? Me volví Marita. Y ahora que volví, quiero decirte lo mucho que me lastimaste. Tantas veces. Yo no podía dejar de amarte. No podía hacer otra cosa. Yo siempre te miraba desde abajo. Te admiraba. Tu palabra era la palabra justa. Tu opinión la única. No me animaba ni siquiera a una tímida intención de contradecirte. Amaba tus discursos llenos de contenido, de palabras hermosas, como la ética, la igualdad, la libertad, el honor. Jamás pensé que todo eso era solamente una estrategia para tus propósitos comerciales. No te molestó mi estrategia cuando durante todos estos años usaste mis esfuerzos para pasarla bien. Para pasarla mal. La pasé mal. Todos tus esfuerzos no me abrazaron. No me contuvieron cuando murió mi padre y vos estabas a 100 kilómetros de distancia y me dijiste que se te complicaba llegar. No, no me acuerdo de eso. Ah, ¿no te acuerdas? No. Tampoco me sirvieron tus esfuerzos cuando a Flor se fue a Canadá porque tuvo una beca y se fue a vivir allá. Yo estaba desesperada y vos me dijiste que era una madre enfermiza y que tenía que madurar. Ay, Dios. Cuando Pilar se accidentó, te tuvieron que ir a buscar un hotel alojamiento. A Pilar me la trajeron llena de sangre por todos lados y vos revolcándote en un hotel con una... No me sirvieron tus esfuerzos para estar conmigo. Yo te necesitaba. Yo lo único que quería era estar con vos. Te amaba. ¿Nunca te diste cuenta de eso? Yo quería que estuviéramos los cuatro juntos. Sí, ir, no sé, a pasear, a la costa, a Córdoba, al campo de tu madre. No salir solamente las tres y que vos vinieras solamente a buscarnos cuando se terminaban las vacaciones. No podía, Marita. Estaba trabajando, ¿no entendés? Trabajaba todo el tiempo. Yo te amé hasta la desesperación. Pero vos no entendiste nada. Sí que entendí. Y también sé que me seguís amando. Qué ironía, Dios mío. Vos decís bien, me pasé la vida trabajando. ¿Para qué? Para darte tranquilidad a vos. A mis hijas, para que no les faltara nada, porque a vos nunca te faltó nada, ¿no? No entendiste nada. No entendiste. Ayúdame a entender. Haceme comprender lo que te hace bien. Es cierto, me pasé la vida trabajando como un bestia, pero ¿y vos qué? ¿Vos cómo me ayudaste? Decime, ¿cómo me ayudaste? ¿Por qué no me diste un abrazo? Yo también lo necesitaba. Yo también soy un ser humano que necesita lo mismo que vos necesitás. Que alguien me pusiera en la otra esquina y me dijera, ¿ves lo que estás haciendo? ¿Y vos qué le haces? ¿Por qué te quejás tanto? ¿Por qué te quejás si no me ayudaste, Marita? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Cuidando a las chicas, ayudando a las chicas, llevando a las chicas, trayendo a las chicas. ¿Y yo qué? Vos tenés la culpa, Marita. Vos me abandonaste, ¿entendés? Vos sos la que me abandonaste a mí. Decime que me amás. Es obvio que te amo. Pero te pido por favor que me des otra oportunidad. Te necesito.
Se acabó. No me atienden. No me atiende ninguno de los dos. ¿Me querés decir dónde están? Porque hace una hora que los estoy llamando. Están juntos. ¿Dónde? Decime dónde están. Si están juntos, decime dónde están. ¿Por qué no me atienden el teléfono? Tranquilízate. No, no me tranquilizo nada. ¿Por qué no te vas? Ándate, haceme el favor, ándate. No te quiero escuchar más. Estás todo el tiempo llenándole la cabeza a mi mamá para que deje a mi papá. No te aguanto más. ¿Por qué no vas corriendo a vos con lo que te encanta el chisme y le decís que si se separa de mi papá no me ve nunca más un pelo? ¡Anda! Como tu marido te abandonó, sos incapaz de ver a tu hermana feliz. Mal que te pese, esto no es asunto tuyo. Ni mío. ¿Qué pensarán tus hijas de todo esto, no? ¿Qué pensará que no tiene ninguna importancia? Que es una canita al aire, como hacen todos los hombres, según vos. No te metas con mis hijas. Dejá a mis hijas en paz. Yo no me meto, sos vos el que te metes con mis... Y cortala con ese tonito, que así no se puede hablar. ¿Y quién te dijo que yo quiero hablar? Basta, Marita. Basta. Mira, si tenés ganas de hablar, guárdatelo, como yo hice durante muchísimo tiempo. Ahora me tenés que escuchar a mí. Mira, a mí no me importa que te acuestes con una chiquilina que tiene menos años que tu hija. No me importa que durante años y años has dejado de mirarme. Sí, es así, es así. Durante 10 años tuviste en la cama una bolsa de papas. Así me hacías sentir. Sí, y me hacías el amor de vez en cuando y mal. Mientras hacías alarde de virilidad con cualquier jovencita que encontraba por ahí. Y a ver, no me importa. No me importa, porque yo he decidido que dejaras de importarme. Marita. Basta, Marita. Vos me querés. Yo te quiero. Cumpliste 60 años. ¿Qué vas a hacer sin mí? Vivir. Quiero el divorcio. Esta noche duermo sola. Mañana vení a buscar tus cosas. Y a las chicas, decíles vos lo que quieras decirle. Dolio. Esto también pasará, como decía el rey Salomón. Gracias.